yo nunca me había puesto a pensar en esa pregunta, Omar. Pues, ¿qué tiene que ver esto con la felicidad? Porque la felicidad se trata de vida, no de muerte. Pero bueno. Sí, hay una pregunta de muerte. La mejor manera de morir, según tú, para ti sería... Aquí están las cuatro respuestas, porque ahí te dan opciones. Son sí. Cuatro respuestas. A ver, dámelas. Durante sexo. Intimidad. Y dije, no. Por lo menos dejen terminar y luego ya hablamos. Digo, si me va a llegar la muerte, no que me llegue durante. Mira que han existido casos así, Omar. Sí. Creo que los papás, sí. Creo que el papá de Matthew McConaughey. ¿Así murió? Creo que sí. No te creo. Sí. Nene. Qué irónico, en francés, ¿sí? Ese es el término para ese momento clave de la relación, y en francés se llama petit mort. Sí, la pequeña muerte. La pequeña muerte. Yes. Bueno, ok. Bueno, es que sí, ¿verdad? Es que no me agarren durante, agárrenme después. No duramos mucho. Bueno, entonces esa es una opción, morir en la intimidad. ¿La otra? Rodeado de amigos y de familia. Mientras estamos realizando nuestra actividad favorita. Esa es la... Y la número cuatro, dormido. A mí agárreme dormido, ya muy viejo, en camita y caliente. ¿De verdad? Sí. ¿Eso fue lo que pusiste? Sí. ¿Dormidito? Sí, Argelia. Pero ya viejito, ¿eh? Y ya así, cascarrabias, lo que tú quieras. Ay, Omar. También tú, Denise, que te agarre en la cama. Wow. A las 2:00 de la mañana. Tú ni en cuenta, o sea... Te fuiste a dormir y ya nunca despertaste. Qué interesante. No, yo sé que para muchas personas es sí, el evitar el sufrimiento, el evitar las despedidas tristes. Pero yo curiosamente sí estaba... Pero ya viejo. Ya ¿eh? Estaba ya viejo, dice sí, Mario. No. Yo estaba debatiendo entre esa y la de morir rodeada de mis amistades y de amor. Y te digo por qué escogí esa. Porque al final del día me quiero ir... Ay, Dios mío, voy a llorar. Rodeado de amor, ¿no? Oh, de amor. Rodeada de amor, pero también de ver esas caras, pues, por última vez, aquí en la tierra. Argelia, pero nadie se está muriendo, ya estás llorando. Oh, y luego es tu muerte. Es mi muerte. Los demás deben de llorar. Pero es ver los rostros de las personas que más amo por última vez. Oh, my gosh, stop it. Yo escuché a un individuo decir algo así medio cruel de eso. Dice, quiero morir con mi tío. Y le dijeron, ¿cómo fue? Pues dormido. Dice, pues sí, ¿qué tiene de malo eso? Él dijo, no, está bien, mi tío murió dormido. No gritando como los 25 que llevaba en el camión que manejaba. No. Es un chiste muy cruel, mi querido. Ay, nene. Muy cruel. Qué bueno. Oye, que le puse los tamborcitos. José dice que él tomaría la primera opción, que es morir durante el acto sexual. ¡Oh, wow! Bájale dos rayitas, José. Man. Mira lo que atrevidillo. Primero agarra pareja, bro, y luego hablamos. Y luego hablamos. Increíble. ¡Ay, ay, ay! Bueno, cada quien, ¿verdad? ¿Te fijas cómo somos tan distintos? Es cruel. A mí agárrenme dormidito, ya muy viejito. Sí. Me voy a dormir. Déjame, voy a dormir, ok, chico. Ojalá no amanezcas.